amigos de La Veracruzana, ¿cómo están? Hoy vamos a ver remedios caseros, remedios naturales para poder cuidar nuestro cabello. Ponga mucha atención porque si usted de repente ha visto que tiene un poco de orzuela, las puntas abiertas o maltratado y su única decisión es cortárselo, antes de que haga eso, por favor, espérese porque hoy le vamos a dar estos remedios. Buenos días. Yes. Fíjese, señora, que de repente no sabemos qué hacer, ya tenemos el cabello muy maltratado y pensamos que la única solución es darle ahí un corte, pero hay remedios caseros que nos pueden ayudar mucho, ¿verdad? Claro. Para el pelo maltratado puede poner el crisalito de sábila en el champú y ya termina de bañarse y se lo pone en el pelo. La sábila posee una enzima que estimula los folículos pilosos. Usted puede utilizar las hojas de la planta. Debe sacar el cristal que está en el interior de sus hojas y aplicarlo directamente en su cabello o cuero cabelludo. Se masajea suavemente y se enjuaga. Después de unas semanas, usted notará un cambio genial en su cabello y cuero cabelludo. Para mayores resultados, deje por 2 horas antes de enjuagar. ¿Hay algún otro remedio, algunas hierbitas que a lo mejor con un enjuague nos puedan ayudar también a que crezca nuestro cabello más rápido? Claro, pone a hervir el encino, la jojoba y el romero y con esto se lava todos los días. El romero sirve para prevenir el cabello delgado y su pérdida, sirve contra el encanecimiento prematuro y puede gradualmente oscurecer las canas ya existentes. Es el uso más notable para estimular los folículos del cabello y en consecuencia promover su crecimiento. Son remedios caseros, los pueden venir a conseguir aquí al mercado Jauregui y además, bueno, los pueden tener en casa porque no se echan a perder, ¿verdad? No, no se echan a perder, se conservan. Luego, si quieres, puede tener refrigerado. Puede ser una cantidad, unos 2-3 litros y la puede ir usando diario y no se echa a perder. Pues antes de que por favor vaya usted a darle ahí un corte a su cabello, un corte definitivo, pues venga aquí al Mercado Jauregui y pregunte, porque hay muchísimos insumos, muchísimas hierbitas naturales que nos pueden ayudar a seguir teniendo un cabello hermoso. Continuamos con más a La Veracruzana.